que no hemos firmado esta declaración institucional y, en primer lugar, es porque creemos que esta declaración institucional no recoge lo realmente sucedido con la muerte de Hugo Cavacas. No recoge, en primer lugar, que ha sido por un pelotazo de la cancha. Nos parece que es algo que debería, imprescindible, que debería recoger. En segundo lugar, no se están exigiendo la depuración de responsabilidades al máximo nivel. Se recoge que se investigue, pero no que se depure ninguna responsabilidad. Nos parece que el Ayuntamiento debería pronunciarse en que se depure, que se investigue hasta el final todas las causas y, por supuesto, para que en el futuro ningún caso como este quede impune. Y lo que tampoco podemos entender es que el Ayuntamiento, esta institución, haga una discriminación con la muerte de Hugo Cavacas y que no convoquen una concentración en las escalinatas del Ayuntamiento. Nos parece que si con otras muertes violentas sucedidas en Bilbao se ha hecho, en este caso, como mínimo, es el motivo tan similar como cualquier otro para que lo hubiesen hecho. Por eso, desde aquí, queremos animar a toda la ciudadanía a que, al igual que en el Ayuntamiento de Basauri sí han convocado una concentración de 5 minutos para mañana a las 12 del mediodía, nosotros desde Bildu, en Bilbao, queremos también animar a toda la ciudadanía a que mañana se unan a nosotros en las escalinatas del Ayuntamiento para concentrarnos en silencio y sin ningún tipo de pancarta para mostrar nuestra repulsa por el asesinato de Íñigo Cavacas.